¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles nuevamente. Un abrazo virtual a todos ustedes del Pastor Quillono y estamos platicando del poder de la oración. Sabemos que cuando oramos se abren los portales del cielo y esta oportunidad de tener acceso ilimitado al trono de su gracia se debe a la sangre preciosa que Jesús derramó para que tú y yo pudiéramos hallar paz y reconciliarnos con Dios. Entonces se abren los portales, las oportunidades. La sabiduría de Dios es tu sabiduría. El poder de Dios llega a ser el poder que te sostiene. Debemos saber que hay cosas que Dios nos da sin que se lo pidamos. Él no los da. Pero hay otras cosas que no nos los daría si no se lo pedimos. Pedid y se os dará, dijo el Señor, para que veas al Dios de lo imposible. Hay que pedir para gloria de su nombre. Quédate con nosotros para que escuches testimonios que exaltarán el nombre de Dios. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Necesitamos saber que debemos hacer lo que nos corresponde hacer. En esa relación con Dios hay algo que debemos hacer. Esa es la parte que nos corresponde. Y hay algo que nunca podríamos llegar a hacer, imposible para nosotros. Es la parte que le corresponde a Dios. En todos los milagros de Jesucristo, siempre hay una parte que el hombre se convierte en un colaborador con Dios. Y siempre hay una parte que nadie más que Él puede hacer, porque Él es el Dios de lo imposible. Esta noche continuamos con la historia, con la maravillosa historia, las aventuras de fe de Lady Caravaggio, con Dios en oración. Gracias, Lady, por estar nuevamente con nosotros en el programa. Cuéntanos en breve algo de ti, por si acaso hay alguna persona que no te había visto antes, no había visto el programa, y es la primera vez que ve este programa, para que tenga una idea acerca de ti. Buenas noches, pastor. Es realmente un privilegio para mí nuevamente poder compartir sobre el amor, la misericordia que el Señor ha tenido conmigo. Yo de niña le pedí que me ayudara a no pasar por este mundo simplemente por pasar, que yo quería hacer una contribución a la humanidad y también que quería ser muy amada como Daniel, pero no incluí las pruebas. Así que creo que realmente el Señor me ha mostrado su amor de manera extraordinaria. Hoy en día soy investigadora científica, ahora mismo terminando ya mi postdoctorado. Él trazó un camino, sin muchos desafíos, pero si no hay desafíos, no hay milagros. Si no hay cosas imposibles para el humano, no veríamos milagros. Así es. Y ese Dios que leemos en la Biblia, que estuvo presente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es el mismo Dios que he visto a lo largo de este camino. Y El Dios vivo. no porque haya méritos humanos, sino por su amor y su misericordia. Así que hoy en día estoy practicando ese sueño y he pasado sí por situaciones extremas, puedo decir, pero si hoy estoy con vida. Y estoy sana porque me declararon sana hace pocos meses. Es Amén. porque Él es real. Así Así es. que
para servir a nuestro Dios, que este testimonio espero les ayude a aquellos que se sienten quizás solos, desamparados, piensan que el Señor quizás los ha abandonado, se preguntan si hay algún propósito en sus vidas. Quiero decirles que sí lo hay y que el Amén. Señor nunca se va a alejar, Él va a estar siempre cerca. Amén, Lady. Realmente podemos ver en tu vida, en lo que nos has narrado de tu relación con Dios en oración, que es exactamente como lo has dicho. Hay cosas que, no, que nos corresponde hacer y mantenernos con esa actitud de que es parte de un principio. Continuar haciendo lo que debemos estar haciendo. Pero hay algo que nosotros no podemos estar, no podemos hacerlo. Es imposible para nosotros. Es la parte de Dios. Y en los milagros de Dios, de Jesucristo, en los evangelios, se puede ver cuando resucitó a Lázaro, Jesús mandó, quiten la piedra, ¿no? Quítenle las vendas. Y así, cuando el ciego de nacimiento le mandó pues que se lavara los ojos. El lavarse los ojos es una parte que él podía hacer, pero el lavarse los ojos no hace nada, no produce que tú veas. Es el milagro de Dios el que produjo la curación. Así que siempre hay una parte que hace el hombre y una parte que hace Dios. Se vuelve como un compañerismo con Dios para que su gloria pueda ser vista por todos los que nos rodean. En tu historia, tú terminaste la maestría en Francia y te dedicaste o te propusiste terminar el doctorado. Ese doctorado nos quedamos que fue en Georgia, ¿cierto? Ahí Sí. pasaste 6 años en Georgia. 4 años y medio. 4 años y medio. Es Cuatro, que no. llevo 2 en Texas. Ah, perfecto. 4 años y medio. Y esa es la historia que continuaríamos, digámoslo así, repasando para ver de cerca la gloria de Dios manifestarse en tu vida, porque a Así. Él queremos exaltar sobre todo Amén. nombre, para que nuestros queridos oyentes y los que nos ven en los diferentes dispositivos y medios puedan darse cuenta del Dios de lo imposible, que es también el Dios de todos nosotros, el Dios real, el creador, el sustentador, el que vendrá por nosotros muy pronto. Así Amén. que, Lady, cuéntanos, ¿qué pasó en Georgia? Bueno, mi salida para Georgia Okay. fue por un lado emocionante porque unos meses antes allá en Boston, Sister Morton, bueno, es la madre Morton, le diría, recuerdan, ¿verdad? Una de esas parejas que me adoptó, el pastor Morton y su esposa, ella preparó una despedida, pastor, hasta con invitaciones, decoración, como una boda. Realmente como que estaban despidiendo una hija. Amén. En esos últimos meses fue algo tan lindo, me hicieron sentir realmente muy amada. Y Amén. luego, mi último mes, ya yo tenía mi vuelo comprado. Mi abuela ha sido para mí una persona tan especial. Creo que es la persona a través de la cual yo recibí en primera instancia un amor que yo no comprendía. Decía, ¿por qué me ama tanto? Como lo mismo le he dicho al Señor, ¿por qué me amas tanto? Porque yo decía, ella me ama tanto que yo no lo merezco. Un amor extremo. Entonces, Amén. ella tenía ya 14 años en cama y se había puesto como grave varias veces, pero se había levantado. Entonces, en ese mes, ella tuvo una gravedad y ya yo tenía el vuelo comprado para ir para Santo Domingo. Alguien me dijo, ¿por qué no te vas este último mes para allá? Pero yo tenía cierto temor de no tener dinero suficiente para pagar 5.000 dólares, que era la renta allá en Georgia de la residencia estudiantil de entrada. Y digo yo falta de fe porque
sea, yo nunca he querido cargar a mi familia, ¿no? Yo he entendido que el Señor tiene un propósito, pero que no quisiera que ellos tengan que sacrificarse, aunque sí han tenido que ayudarme bastante de todos modos. Pero yo no quise irme ese último mes. Realmente no sabía que mi abuela se iba a poner tan mal y como le digo, como eso había pasado varias veces, ya se recuperaba. Y la familia, por saber lo cercana que yo era con ella, no quisieron preocuparme de más, diría yo. Y entonces ya mi última semana, ella estaba muy grave y ya en los últimos días mi hermano me llamó, me dijo, Lady, realmente si quieres ver a mamá, ven ahora. Cambia tu vuelo y ven. Entonces ahí fue que yo entendí la gravedad y empecé a orar. Señor, por favor, reténla hasta que yo llegue. Reténla por lo menos para yo despedirme de ella. Aunque en la casa de Katy, por teléfono, ella se despidió de mí. Estaba muy alegre. Ella pertenecía a otra religión muy, muy arraigada y ella se aferraba mucho a ciertos cuadros, imágenes y así. Pero en los últimos meses ella me había dicho, mi hija, y ella tenía cierto problema de rencor también. Y ella estaba tan feliz. Y por videollamada me decía, a mí nadie me obligó. Yo tomé mi decisión. Soy adventista del séptimo día. Amén, Corazón amén. le pertenece a Cristo, pero con una felicidad. Ella estaba, realmente el Señor la preparó, es lo que puedo decir. Mi mamá siempre le decía al Señor, no permitas que ella muera sin estar lista. Y ella dijo, ya yo perdoné, mi corazón está limpio y yo entregué mi corazón plenamente a Cristo. Amén. Entonces, en esa última llamada, ella me decía, yo me voy para mi casa, me voy. Estaba alegre, pero estaba en el hospital casi inconsciente. Y yo le decía, no me va a esperar, no te puedo esperar, yo me tengo que ir, me voy, estoy contenta que me voy. Yo decía, pero si tengo el vuelo, ¿cómo que usted se va? Ella me estaba diciendo, en otras palabras, voy a morir. Así que yo cambié el vuelo, la aerolínea me lo cambió, pero yo iba orando, Señor, reténla, déjame verla. Pero murió. Entonces, yo llegué. Y a veces uno no sabe cuál es su punto débil hasta que llegue el momento. Yo no sabía que ese era el punto que me derrumbaría realmente. Cuando yo llegué a esa funeraria, yo no podía salir del carro. Yo no sabía ni cómo reaccionar y fue algo muy frustrante. Y mi reclamo era con el Señor. Yo decía, Señor, ¿por qué tú no me concediste verla? ¿Por qué si hacía tanto tiempo que yo no la veía? Años sin verla. Así que esos meses en Santo Domingo fueron muy tristes para mí sin ella. Y entonces tenía que irme para Georgia ya a empezar el doctorado porque ya estaba todo admitida. Así que esos meses era yo sí oraba, pero era para reclamarle al Señor. Era un reclamo constante, Señor, ¿por qué tú no me permitiste verla? ¿Por qué ella tenía que morir en ese instante? Por lo menos unas horas. ¿Por qué no me escuchaste? Yo le decía. Entonces, Katy, como ella sabía que yo estaba tan mal y yo iba a llegar sola, pues ella tomó un vuelo desde Boston. Qué Qué maravilla. sacrificio, pastor. Yo estoy viajando de Santo Domingo. Y ella compra un vuelo de Boston para ir a Georgia, para ella asegurarse de instalarme, de que yo llegue, comprarme todo lo que yo iba a usar allí en el pequeño estudio que me había rentado en la universidad. Ella rentó un carro pequeñito, pero cuando llegó le dijeron, lo sentimos, pero le vamos a entregar uno grande y sin cobrarle más dinero. Y era perfecto porque así todo lo que necesitábamos para el cuarto, utensilios de cocina, Pudieron. todo. Pero ella me dijo, yo no me voy sin que vayamos a una iglesia y que yo te deje a ti en manos de una familia que se encargue de ti. Qué Que me bonito, estaba qué mostrando el ángeles, Señor. son ángeles. Exacto, aún en mi reclamo con él, y él me está mostrando que él está ahí. Así es. Así que el sábado
buscamos en internet la primera iglesia que encontramos, una iglesia de habla inglesa. Y entonces cuando vamos allá, una hermana nos dice, ¿saben una cosa? Aquí cerquita está la iglesia hispana de Augusta. No es que no quiero que se quede aquí, pero yo sé que ella se sentiría muy bien con toda su gente, ¿verdad? Hispana. Así que miren, aquí está la información. Así que ya había pasado el culto y entonces Katy de una vez me llevó para allá y allá encontramos una familia, los Cardona, otra familia allí en Augusta. Georgia, tantos milagros del Señor hizo. Ya usted ve que yo voy de país en país, estado en estado y consiguiendo nuevas familias, ¿verdad? Amén, Se amén. van levantando. Así que esa fue mi iglesia allá, la iglesia hispana de Augusta. Entonces, al mismo tiempo, cuando yo estaba en Boston, Eddie, mi prometido, y yo ya llevábamos 4 años de relación, entonces empezaron también muchos ataques a ambos de que esa relación no debía seguir, que no era el plan de Dios que nos casáramos, pero Mario y Dalila, ellos eran nuestros directores de conquistadores, con quienes crecimos, los consejeros de los que yo le hablaba. Ellos nos decían, Dios no cambia. Y toda la iglesia ya seguía diciendo, Dios no cambia, ustedes se van a casar. Él tiene un propósito con ustedes, no perdemos la fe. Pero otros nos recomendaban, mejor corten la relación y quédense como amigos y si es el plan de Dios, entonces Él los va a reunir otra vez, pero no se impidan el uno al otro. Y yo decía, esto es contradictorio, pero al mismo tiempo a Él lo estaban atacando mucho con su autoestima. Le decían, tú no tienes nada que ofrecerle, ella tiene un gran futuro por allá. Tú no te has graduado, te falta mucho tiempo en la universidad, no tienes un buen empleo, déjala libre. Y él llegó a creerlo, realmente hubieron personas que incluso fueron donde mis padres, a que esa relación había que terminarla. Wow. Sea, que fueron sí pruebas bastante duras, pero yo digo que lo que nos sucedió fue que nos faltó la fe. ¿Por qué? Porque intentamos para que él viniera, pero él decía, si no termino la universidad, me voy para allá, de todos modos no puedo trabajar. Entonces, vamos a estar en una situación peor. Y tú no puedes ir a Santo Domingo porque entonces estarías esperando a que yo me gradúe y la presión que yo tendría encima es muy grande. Entonces, mejor vamos a quedarnos como amigos. Así que tomamos esa decisión, pero seguimos comunicándonos, orando juntas. Y yo sentía que yo seguía teniendo derecho. Así que en Georgia, con la situación de la muerte de mi abuela, ya Katy se había ido, yo estaba muy, muy triste porque yo seguía insistiéndole al Señor y diciéndole que por qué, que por qué Él no la dejó viva una semana por lo menos. Y a veces yo necesitaba hablar, necesitaba desahogarme. Yo le decía a Él, yo necesito que tú estés a tal hora, quiero hablar contigo, pero resulta que en Augusta había otro joven de la misma edad, casi el nombre, el físico, algo increíble, y soltero, y los hermanos dijeron, esa es la candidata. Así que cada vez que yo iba para la iglesia, me decían, ay, no te podemos recoger hoy, pero enviamos a fulano a que te recoja. Y entonces el joven estaba interesado. Entonces Eddie me preguntaba, ¿y quién te llevó a la iglesia hoy? Ay, este joven. Y él está interesado, entonces llegó un momento en que Eddie me dijo, ¿sabes qué? Ya no pienses más en mí, ya aquí todo se terminó, cásate con él es mejor candidato. Y entonces yo lo que pensé, ah, pero será cierto que realmente no me ama, porque ¿por qué entonces? Lucha por lo que más quiera uno, ¿verdad? Sí, Ese pero en es realidad es que su autoestima había sido afectada de una manera afectado, muy fue fuerte. muy Entonces él lo golpeado. dijo, pero no era lo que él sentía. Realmente él lo dijo porque pensaba que era lo mejor para mí. Pero yo lo que entendí que él lo estaba diciendo porque no era valiente, porque no me estaba amando. Y entonces yo dije, pues quizás es cierto, pero toda esa gente, los Moulton, Katy, Ada. Ada me decía, tu esposo es Eddie. Los muertos me decían, bueno,
Tú le puedes dar la oportunidad al otro joven, pero mantente siempre orando y muy alerta que si el Señor indica que no, es que no. Digna también me decía, así que yo me mantuve en comunicación con ellas, más Lenny en Argentina todo el tiempo. Y para no extender más en esa relación, realmente era una relación que no convenía. Y a las jóvenes yo les digo, el Señor nos habla, el Señor nos dice, si en una relación yo tengo problemas para vivir mi vida espiritual a plenitud, esa es la primera señal de que no conviene y que Dios no está de acuerdo. Qué Sí. hermoso, qué hermosa enseñanza podemos ofrecer a través de tu experiencia a jóvenes que están en esa etapa de decisión, ¿cierto? Claro que sí, porque Eddie y yo teníamos reglas, teníamos un programa de oración. Ahí fue que yo entendí con esa relación lo que significa el verdadero amor y lo que significa pasión. Muchos jóvenes tienen una relación en base a pasión y no amor. Y el Señor me fue mostrando, mira la diferencia. El hombre que yo quiero para ti te va a acercar más a mí. No te va a impedir que tú celebres un culto. Yo quería celebrar, tener un grupo pequeño. Algunos estudiantes me habían dicho que sí, esa persona dijo no. Quiero decirle que ese joven, ese era su antiguo yo. No quiero tampoco villanizarlo. Él estaba pasando por su proceso espiritual en ese momento. Él y Eddie, mi esposo, son muy buenos amigos ahora. Así que él pasó por un proceso, ¿no? Pero en aquel tiempo él no estaba preparado para formar un hogar, tenía problemas espirituales muy serios. Entonces, la relación no estaba fundada realmente en los principios que debía. Si esa persona no puede respetar mi vida espiritual, me decía, deja el doctorado, deja esa carrera, la mujer fue hecha para tener niños, estar en la casa. Yo decía, no, Dios tiene un plan conmigo. Si no podemos trabajar como un equipo en las cosas del Señor, si hay competencia, si incita al pecado, esa relación a Dios no le agrada. Pero era difícil para mí salir de allí. Y luego les cuento cómo el Señor hizo que esa relación terminara. Pero hubo un momento en que tanto Digna, Katy, Los Muertos, más Lenny me dijeron, esa relación hay que terminarla ya. Y el Señor también me decía, cada vez que esa persona insinuaba, se puede pecar. Yo decía, el Señor me hablaba directamente y me decía, no. Y yo decía, ¿cómo yo le voy a fallar a mi Señor? Y no solo a mi Señor. Tantas jovencitas. Yo era directora de jóvenes, directora de conquistadores. ¿Cómo yo voy a pecar ante mi Dios y cómo yo me voy a atrever a aconsejarlas a ellas? Es Así es. cierto que no debemos ver al ser humano, pero hay otros que nos ven. Como dice Pablo, somos cartas leídas. Y literalmente, como le pasó a José que tuvo que huir, pues tuve que huir de esa relación. Pero el Señor proveyó los medios a través también de una esposa de pastor. Yo no encontraba cómo salir realmente de la relación, porque otra cosa es que si en la relación uno está perdiendo su identidad, a uno se le cohíbe ser uno mismo, se le quiere controlar sus pensamientos, su manera de ser. Yo me sentía en ese círculo y yo no sabía cómo iba a salir, cómo romper ese círculo. Y recuerdo que el viernes, más Lenny me dijo eso debe parar aquí. Y realmente si no paraba allí, yo no iba a poder mantenerme pura ante el Señor. El sábado yo sentí una fuerte impresión de participar de un grupo que se estaba formando en inglés, pero en la iglesia de Augusta, de otra iglesia americana. Ellos querían formar un grupo allí y tenían ya varios meses reuniéndose. Y por algún motivo yo sentí que ese sábado yo debía participar del culto en inglés. Yo me voy al culto en inglés, voy con él. Pero él era siempre que decidía si nos vamos, a qué hora nos vamos. Pero ese día yo dije, no me voy. El culto terminó, él sí se fue, yo me quedé y cuando terminamos la esposa del pastor me dijo,
Ven, quiero orar contigo. Ella no sabe nada de lo que está pasando. Me toma de las manos y ella empieza a orar. Y ella dice, Señor, dale liberación a tu hija. Amén. Dale las fuerzas para romper esas ataduras. Y por favor, trae a ese hombre que tú estás preparando para ella. Wow. Pastor, yo Qué salí de en oración. mi vida. Esa oración me dio las fuerzas que yo necesitaba y yo salí de allí inmediatamente. Le dije a él, eso se terminó aquí. Esto no sigue, Amén. es mi decisión final. Pero entonces tomé una decisión, que de ahí en adelante yo no me iba a comunicar con ningún joven porque ahí empezaron los pretendientes que estaban solo esperando a que yo estuviera soltera. Y yo le dije, Señor, me voy a dedicar solo a orar para que tú me indiques claramente. Y ahí voy a dejar eso, porque entonces ahí viene otra historia de cómo el Señor guió la boda con Eddie. Lo que les quiero contar ahora es de la universidad. Ok, ¿Qué pasó en la universidad? vamos, ¿qué pasó en la universidad? Vamos a dejar un momentito en suspenso allí, porque vamos a invitar a nuestros amigos a que envíen sus pedidos de oración a los medios que pasarán en pantalla para que podamos leer sus pedidos de oración. Las guerreras de la oración estarán orando por esas peticiones y desde luego todos nosotros nos uniremos. Escribamos los pedidos de oración para que oremos los unos por los otros, de tal manera que formemos un enorme grupo de personas que iluminen este mundo que está lleno de oscuridad y realmente necesita de la gloria de Dios revelada en las vidas de los hijos que creen que Dios puede, quiere y obra milagros. Así que envía tus pedidos de oración, tus agradecimientos para que juntos podamos alabar el nombre de Dios. Mientras Lady nos cuenta, nos termina de contar, envía esos pedidos de oración para que los leamos en el programa y así podemos todos participar orando los unos por los otros. Así que Lady, tú estabas en ese gran dilema y Dios te fue confirmando claramente. Sí. ¿Qué decisión toma? Una decisión seria, Sí. fuerte, emotivamente fuerte, una relación tóxica que te estaba hundiendo prácticamente. Pero mientras, al mismo tiempo, tú estabas estudiando ya el doctorado allá. Así es. Y ahora vamos a enfatizar esto y vamos a continuar en otro programa hablando de Sí. esta relación y cómo Dios te guió al que llegaría a ser y es ahora Sí, tu esposo. mi esposo, que es el mismo de Francia, de Santo Domingo, de O Boston. sea que esa relación empezó en una amistad, en un noviazgo y te llevó su tiempo porque cada uno tenía sus propósitos, ¿verdad? Académicos y pues los viajes, no fue tan sencillo. Y Dios trabaja a la distancia, a Así través de ángeles prácticamente, ¿no? Gente maravillosa que colocó en tu camino y sigue colocando. Y Amén. yo creo que esos ángeles también las tenemos nosotros, los que estamos mirando este programa, Sí. escuchando, los tenemos, solo que muchas veces no nos damos cuenta. Pero Dios está más activo de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Amén. Así que cuéntanos qué pasó en tu esfuerzo académico doctoral allí en Georgia y Sí. cómo la mano de Dios fue guiándote aún en medio de situaciones que realmente Sí. probaron tu fe al máximo. Sí, realmente en Georgia yo recibí, yo digo, ataques por todos lados, porque por un lado el duelo. Quiero decirles que después de esos primeros, digamos el primer mes en Georgia, llorando y llorando cada día. Hubo una noche que orando, yo entendí en mi mente literalmente que el Señor me dijo, yo la puse a descansar por amor, yo la amaba a ella más
que tú. Wow, y es Me verdad, hizo entender absoluta. eso. En Isaías dice que cuando un justo muere, es él quien lo está librando de sufrimiento. Yo estaba siendo egoísta porque yo la quería viva, pero por amor de Dios a mí. Pero él me hizo entender que él la selló para salvación por amor, porque él Amén. la amaba y ya, y ella no podía esperar más. Él completó la obra de salvación en ella y era el momento de sellarla. Cuando él me Amén. hizo entender eso, pastor, ya dejé los reclamos y le agradecí. Y hubo Me pude paz en tu corazón. concentrar, hubo paz en mi corazón de que no fue que ella murió por casualidad, no fue la enfermedad y él la amaba más que yo. Amén. Así que él lo que hizo fue sellarla para salvación. Y esa Amén. esperanza de que la voy a volver a ver sana y gozosa me llena. Así Amén. que cuando ya eso se internalizó en mí, esa esperanza de resurrección y que ella está sellada para salvación, ya se terminó el reclamo. Así que en la Amén. universidad, cuando yo llego, pastor, me entero de que la universidad a los estudiantes de doctorado les hace una ceremonia de iniciación como científicos. Esta ceremonia se llama ceremonia de bata blanca, donde nos entregan nuestra bata con nuestro nombre. Se invita a la familia. Es un evento muy especial para iniciarnos como investigadores, como científicos. Así que en todas las pantallas estaban los anuncios en grande, pero ¿qué decían? Ceremonia de bata blanca, sábado tal. Y en grande, en rojo, obligatorio. Una cosa que no les dije, ¿verdad? Les había dicho mi graduación de ingeniería química sábado, no asistí. ¿Y qué creen de la graduación en Francia? Pues sábado, no asistí. Hasta ahora no he asistido a una graduación. Entonces, ahora, ceremonia de iniciación en sábado. Pastor, ¿qué yo hice? Yo me arrodillé ante el Señor y le dije, Señor, tú me has traído hasta aquí. Yo sé que tú tienes un propósito. Y tú obraste de manera milagrosa para que me admitieran en esta universidad, que les conté que hubo una carta que nunca llegó. Llegó después de que yo estaba admitida en la universidad. Pero Señor, yo estoy dispuesta a dejar todo esto. Si ellos se niegan a que yo continúe sin participar de la ceremonia de bata blanca, porque es en sábado y yo no voy a participar. Así que el Señor sabía que yo estaba dispuesta. Mi oración fue que yo estaba dispuesta, pero si él veía bien que ellos aceptaran que yo no participara y me entregaran mi bata en otro momento. Así que con oración, ya usted sabe, el grupo de ángeles orando, y entonces escribí un correo explicándoles mi fe. Yo les sirvo al Dios creador. Y él tiene leyes, tiene mandamientos, tanto yo como mi familia guardamos los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento, que es la observancia del sábado. Y participar de esta ceremonia significa para mí, para mi familia, quebrantar la ley de mi Dios. Por lo que les pido que comprendan que no asistiremos a la ceremonia. Amén, amén. Así que, ¿qué usted cree que pasó, pastor? Pasaron unos días de suspenso, ¿qué iban a decidir? Oración, y me llega la noticia. Lady, qué triste, te vamos a extrañar ese día. Pero la semana siguiente pasa por la oficina tal, te vamos a entregar tu bata a ti solita. Amén. Amén, gloria a Así que. Dios. Gloria al Señor, fui, Así es. retiré mi bata y luego entonces, unos meses después, mi abuelito se enfermó, pedí un permiso, viajé, me llevé mi bata y me tomé mi foto con mi familia y con los hermanos de la iglesia de allá. Así que esa fue mi ceremonia de De bata iniciación. blanca. El Señor respondió. Amén. Luego de eso, pues
Yo tenía en mente que iba a ser en bioquímica, ¿verdad? Pero ya yo había estudiado bioquímica y los maestros me recomendaron. El primer año son muchas clases, muchas asignaturas y uno tiene que ir a rotaciones en laboratorios para escoger un laboratorio con su mentor de tesis y luego escoger un comité, que es un grupo de científicos que van a acompañar en el proceso para ellos determinar cuándo uno está listo para graduarse. Así que varios de ellos me querían en sus departamentos y hubo una en especialidad que me dijo, no encierres tu mente, escucha a los profesores qué proyectos tienen y el proyecto que tú ves que realmente va contigo, no importa que no sea el departamento de bioquímica, pues puede que sea tu lugar. Yo había aprendido en Boston la inmunoterapia. Y realmente era lo que quería hacer, inmunoterapia. Pero aplicando los principios ya de bioquímica, de ingeniería genética que había aprendido. Así que al escuchar los maestros, hubo solo uno en cuyo laboratorio se llevaba a cabo la inmunoterapia. Y él necesitaba estudiantes en el departamento de medicina molecular, con el subprograma de inmunología de tumores. Así que yo hice mi rotación en ese laboratorio y fueron 2 meses en los que el Señor se glorificó. Ellos quedaron encantados, me pidió inmediatamente el jefe que firmara, que me comprometiera para estar en su laboratorio. Luego me entero que ellos son cristianos. Y entonces, después de que yo entro al laboratorio, ya oficialmente, para seguir adelante en el segundo año ya de doctorado, yo en mi mente tenía, como ya yo tenía tanta experiencia, lo mínimo para graduarse del doctorado eran 3 años, lo máximo 7, yo dije, de aquí yo salgo en 3, máximo 3 y medio. Esa era mi mentalidad, ¿verdad? Pero quiero decirles que luego me entero que la esposa de él era paciente de cáncer, hacía más de 20 años. Y fue a través de la enfermedad, me comentó él, que ellos llegaron a creer en Dios. Él me dijo, yo era ateo, yo pensaba que yo todo lo podía, pero con la enfermedad de ella entendí que yo necesitaba a alguien mayor que yo. Y así fue como nosotros aceptamos a Cristo. Y el Señor fue tan bueno, pastor, que le quiero decir, me comuniqué con él en diciembre, ella murió en noviembre, yo estando aquí. Y lo que él me escribió fue tan lindo. Yo le escribí, me enteré de que ella murió. Estoy orando por usted y él me dice gracias y le dije que la iglesia también está orando. Qué bonito es saber que estamos orando porque él me dice Dios fue muy bueno con ella. Cuando a ella le detectaron el cáncer, ella tenía unos 30 y tanto de años. Sus hijas tenían 4 y 5 años. Y Dios fue tan bueno. Era un cáncer ya en grado 4 terminal. Y sin embargo, ella vivió para ver sus hijas de 28 años, 25 años, graduarse, casarse, le dio toda una vida y él dice que se siente bien con el Señor por eso. O Amén. sea que el Señor fue muy bueno con ella. Cuando yo llegué al laboratorio, yo no sabía que ella era paciente de cáncer, pero cuando me entero, era que el cáncer le había regresado. Ya ella había obtenido unos 10, 12 años libre de cáncer, pero le había regresado con metástasis y tenía el hígado muy comprometido. Y cuando él me comentó, yo le dije, vamos a estar orando. La iglesia de Salem, ellos se reúnen a orar todos los días a las 5 de la mañana, tienen un grupo de oración, ellos oran mañana y noche. Estuvimos orando, también la iglesia en Santo Domingo. ¿Y qué cree que pasó? Le dieron la terapia, hicieron los procesos y su hígado se sanó. Y ya se pensaba que eran sus últimos momentos, pero vivió 4 años Más. y más. Y él me dijo, Lady, Dios te trajo a este laboratorio para fortalecer nuestra fe, porque al regresarle el cáncer a ella, nuestra fe estaba débil. Pero al ver tu fe tan firme, porque yo de una vez que llegué le dije, mire, yo soy cristiana. Yo quiero que usted y yo hagamos un acuerdo. Yo no trabajo en sábado. Usted me va a ver aquí de domingo a viernes si es necesario. Pero viernes, puesta de sol y sábado, yo no trabajo.
Y él veía que para los experimentos oraba, cómo el Señor bendecía. Así que él entendió que el Señor me llevó ahí con un propósito. Y yo siempre tenía eso en mente. El Señor me llevó a ese laboratorio con un propósito para que su fe fuera fortalecida. Y el Señor iba mostrando, ya cuando había avanzado, ya habían pasado unos 3 años para cortar la historia, ya haciendo experimentos en ratones. La terapia, gracias a Dios, fue patentizada, muy buenos resultados, extraordinarios, que la gente decía, pero ¿cómo es posible en tan poco tiempo? Y era el Señor mostrando qué corregir, cómo hacerlo. Hubo un día en el que yo siempre que llegaba al laboratorio y tengo eso de costumbre, en mi escritorio, tengo mi Biblia, tengo un salmo y lo primero que hago al llegar es orar, leer un salmo, tener un momento con el Señor antes de empezar los experimentos. Y mientras estoy haciendo los experimentos, estoy hablando con él también. Yo tenía que colectar sangre de los ratones para extraer las células humanas que yo había inyectado. Y eso solo se hace una vez a la semana y ya estaba en las últimas etapas. Y yo había dejado una botella, un pote con suero, que era lo que yo usaba para que la sangre no se coagulara. Yo había dejado, yo siempre tenía todo bien en su lugar. Entonces yo voy hacia el refrigerador y cuando voy hacia el refrigerador, yo sentí una impresión muy fuerte, ora. Yo qué extraño, pero me detuve allí mismo y oré. Señor, siento que debo orar, no sé qué pasa, pero estoy en tus manos. Porque no sabía por qué orar, solo entendí ora. Entonces oré y, Señor, que se haga tu voluntad, lo que sea. Cuando me voy a mi mesa de trabajo y destapo la botella, yo empiezo, es con una pipeta que uno saca líquido. Cuando yo estoy sacando el líquido y voy a echarlo en los tubos, yo noto que hay burbujas. Es que alguien me cambió la botella de suero por una botella de detergente. Ay, ay, ay. ¿Y qué iba a pasar? Que todas las células se iban a morir y no iba a poder sacar sangre otra vez porque solo se puede sacar sangre una vez a la semana. ¿Qué hizo el Señor? Me impresionó a orar para salvar ese experimento. Y a veces nos pasa de que sentimos una impresión o nos llega alguien a la mente, ahora lo tengo por costumbre, orar en el momento. No sé qué pasa, Señor, pero orar. Así que el Señor así fue obrando y ya entonces me estaba acercando a que ya era tiempo de pedir graduación. Primero había que pasar un examen. El examen era un examen escrito primero. Cada miembro del comité entregaba un grupo de artículos científicos o de manuscritos que pueden tener 10 páginas, depende de la cantidad de experimentos que se hayan hecho. Así que cada uno me asignó su paquete de manuscritos, yo tenía que memorizarlos todos, aparte de eso un examen oral, así que ese era primero el examen decisivo para uno ser entonces candidato oficialmente a que va a poder graduarse del doctorado. Así que fue un desafío, pero con mucha oración y estudiando, y siempre, Señor, que sea para glorificarte a ti. Y eso le digo a los Amén. jóvenes, queramos dar lo mejor y estar entre los primeros, pero no para competir con el otro, sino porque Pablo dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo como que lo hacemos para él. Así que él estudió conmigo. Recuerden que en Francia él me dio el método de estudio. Y el examen iba a ser a mano, sin libros, solo una hoja y un lápiz. El examen escrito. Así que cuando llegó ese día, oré y le dije, Señor, hemos estudiado, tú vas a tomarlo conmigo. Les puedo decir, para su honra y su gloria, ocurrió Amén. lo que nunca se había visto. Cada uno de los profesores, 100%, un 100. Amén. Y yo digo, gloria sea mi Dios, Amén. porque no me lo esperaba, algo histórico. Así que la Le universidad, me conocía ya, ¿verdad? Esto fue algo sorprendente. Me escogieron como representante en el concilio de estudiantes
de estudiantes de doctorado, entonces la representante ante el Concilio de Maestros. Así que ahora yo estaba en el Concilio de Maestros representando a los estudiantes. También para representar la universidad ante una presentación para otra universidad, otros estudiantes. Así que me estaban como escogiendo, ¿no? Para puestos, Diferentes ¿no? puestos. Privilegios. Todo esto, ¿quién lo estaba haciendo? El Señor, ¿no? Amén. Pero, pastor, esto el Señor lo estaba haciendo por un lado, y al mismo tiempo el enemigo estaba preparando sus ataques. Lady, es muy importante darnos cuenta de que vivimos en medio de una guerra espiritual, donde importa muchísimo la obediencia que Dios, digámoslo así, merece de parte nuestra, porque le estamos dando el lugar que le corresponde. La oración tiene un papel primordial para que Dios pueda revelar su gloria en nosotros. Sin embargo, el enemigo siempre tratará de desanimarnos, distraernos, causarnos tentaciones, toda clase de cosas para que nosotros nos separemos de Dios, nuestra fe decaiga y entonces definitivamente demos un testimonio equivocado de quién realmente es Dios. Quiero decirles, queridos amigos, que el testimonio de Lady continuará para la próxima semana, porque las aventuras de Dios en oración son realmente lo que nos alienta a seguir viviendo bajo un propósito no solamente humano, un propósito trascendente que le da sentido a la vida. Y es precisamente lo que esperamos en este programa, que ustedes en su conexión diaria con Dios puedan tener tal conexión con Él, tal dependencia, que cada día la voluntad de Dios sea desarrollada en cada uno de nosotros para gloria de su nombre, como tú lo has hecho, Lady. Así que vamos a dejarlo en suspenso porque tú viste la mano de Dios en estos experimentos, en tu defensa prácticamente que te da derecho al pase del doctorado. Y no solo eso, sino que se manifiesta Dios en ámbitos emocionales, íntimos, de relaciones, en todas las facetas del ser humano. Así que, queridos amigos, les invitamos, mientras escuchamos este canto especial, esta melodía, vamos a enviar nuestros pedidos de oración a los medios que pasarán en pantalla y también sus agradecimientos para que juntos podamos alabar el nombre de Dios. Escuchemos esta inspiradora melodía para gloria de Dios. Perdido.
pobre con tu amor, fortalezo al débil das y nos amas por igual. Gracias por esta hermosa melodía, Pavel Semaninsky. Gracias, Genia, gracias por esta inspiradora melodía de la oración. Nos han llegado varios pedidos de oración y vamos a tomar nota de ellos para que nos unamos en oración. Araceli Carro Tinoco dice: gracias a Dios por la gran bendición de ayudar a nuestro nieto a pasar todas sus materias y poder continuar sus estudios. También, por favor, oren fervientemente para que Dios se compadezca de mi esposo Carlos y sane su cerebro. Gracias. Vamos a orar, Araceli, por esta situación, darle gracias a Dios y orar por tu esposo. Andrés Ledesma, buenas noches. Soy médico general en Venezuela. Les pido me ayuden en oración para que el Señor me ayude a reunir el dinero suficiente para apostillar mis papeles y poder llegar a otro país. Andrés, sin duda alguna, el Señor está de tu lado y sabrá cómo guiarte y estaremos orando por ti, por esta situación. María del Carmen Martínez nos dice: hermanos, oren por mi familia Cruz Martínez, por mi sobrina y por mi hijo. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Doris Fernanda Torres: la verdad no los conozco, dice ella, pero me acabo de enterar de su programa y la verdad me gustaría que oraran mucho por mí, en especial por mi matrimonio que se está a punto de terminar. Vamos a estar orando por ti, Doris Fernanda, para que Dios obre un milagro, porque si Dios los juntó, lo que Dios juntó no lo va a separar el hombre. Sandra Cubides, buenas noches. Oración por los líderes de la iglesia local, nacional, de la división y de todo el mundo. Vamos a estar orando. Ricardo Herrera, oración por mis hijas. Una de ellas cumple años. Doy gracias a Dios por un año más de vida que le da a mi hija. Amén, Ricardo. Que Dios bendiga a toda tu familia y a tu hija. Le dé muchos años más. Irma Grados Ochoa dice: Dios sea la gloria porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Por mi salud, liberación de los dolores de mi cuerpo, del estómago, piernas, columna. Solo mi Dios restaurará mi salud. Tengo fe. Gracias. Estaremos orando por ti, Irma. Will Armando Moncada: por favor, oren por mis hijos Pedro y Matthew Eugenio. Celania Solarte: pido oración por un empleo para mi yerno. Y por favor, oren porque Dios bendiga las prácticas de mi hija. Adriana Montoya: el nombre de mi hermano es Juan Carlos Montoya. Le tienen que realizar muchos exámenes. La familia está muy triste. Vamos a estar orando a Adriana para que Dios se manifieste en medio de esta gran necesidad que ustedes tienen, para que sientan el abrazo de Dios en medio del dolor y el sufrimiento que también su hijo experimentó en la cruz. Mary Díaz:
Pido oración por Fernando Moncada, por su vida, está luchando. Ángela Ambriz, hermanos, Dios les bendiga y los cuide. Oren por mi nieta Fernanda, tiene 4 años, está enferma y por una amiga la van a operar. Vamos a estar orando por tus peticiones. Ofelia Antonio Martínez. Buenas noches, por favor, oren por mi hermana Luz María, que está muy enferma. Gracias. Rey Ur Hernández, Dios les bendiga abundantemente. En el nombre del Señor les sigo pidiendo oración por mis hijos, Ismael, que Dios les sane de su ansiedad y depresión. Él está estable, gracias a Dios. Por mis hijas Nayeli, Ruth, por su vida espiritual y física. Y por mí, que Dios me siga dando la salud, dice. Y por mi esposa, vida física y espiritual. Juana Sandoval, buenas noches desde California. Bendiciones, Juana. Gracias, Lady, por tan hermosos testimonios. Por favor, oren por mi familia. Mi hija Liz tiene 5 hijos y no encuentra un apartamento y se tiene que salir por toda mi familia, sea para que toda mi familia sea llena del Espíritu Santo y vuelvan a los pies de Cristo Jesús. Mis 3 hijas, mis 5 nietos y mi esposo. Por favor, oren por nosotros. Vamos a estar orando, Juanita. María Cristina, pido a Dios que manifieste su voluntad claramente en el aspecto laboral de mi vida, que me ayude a hacer su voluntad solamente. Amén. Olivia Mederos, buenas noches. Es de mucha ayuda espiritual este programa. Quiero poner en manos de Dios un problema fuerte que tengo con la seguridad social, que Dios toque los corazones de las personas que tomarán las decisiones y yo pueda ver la mano de Dios en este asunto. Con la ayuda de Dios, Olivia, verás la mano de Dios. Estaremos unidos en oración contigo. Celania Solarte, oren para que mi hija, mi nieta, vuelvan a los pies del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estar unidos en oración. Te pido que tomes nota de estas oraciones y en algún momento del día inclina tu rostro y ora específicamente por estas peticiones. Yo te voy a pedir nuevamente, Lady, que tengas la bondad de dirigirnos en oración. Inclinen su rostro donde quiera que estén, que vamos a invocar el nombre de Dios. Oremos. Oremos. Querido Padre, una vez más venimos ante ti con corazones agradecidos. Padre, porque tú eres tan bueno, estás atento siempre a nuestras plegarias, aun en cosas, Señor, que parecieran insignificantes, pero que si son importantes para nosotros, lo son también para ti. Gracias, Señor, por mostrarnos tu amor de tantas maneras, oh Padre. Gracias porque, aunque a veces, Señor, no seguimos las pautas como tú las has trazado, tú no nos abandonas, Señor. Gracias porque a veces, aunque no entendemos tu manera de obrar, Padre, tú no nos juzgas. Siempre estás allí, Señor, presto a escucharnos, presto a guiarnos, a consolarnos, Señor. Amén. Y en este momento, Señor, yo quisiera pedirte de manera especial que, así como lo hiciste conmigo, que tú puedas dar consuelo a aquellos que están pasando por alguna situación, sea de luto, de duelo por algún familiar, o aquellos que tienen familiares que están enfermos, Señor, de alguna enfermedad ya terminal, Señor. Que tú puedas darles la fortaleza que ellos necesitan, la fe, la confianza en ti, Señor, para seguir creyendo, aunque en el momento quizás no puedan ver físicamente, saber, Señor, que tú estás obrando en su favor, que tú Amén. siempre estás obrando, Padre, para salvación. Te quiero pedir, Señor, de manera especial que visites a Julio. Es tu hijo, Señor, ha sido ungido.
Oh Padre, que en Él pueda estar el gozo de tu salvación, Señor. Amén. Que Él pueda ser regocijado sabiendo que Él está seguro en ti. También la maestra Norca, Señor, la seguimos presentando ante ti, confiando, Señor, en que tú también te manifestarás a su favor, así como también la familia pastoral que pasó por una situación de salud delicada. También, Señor, hay otros que te están pidiendo por procedimientos quirúrgicos, por estudios médicos que les van a hacer, que tú, Señor, puedas ser con ellos. Tú conoces, Señor, las diferentes necesidades de salud, aun aquellas que no han sido presentadas, pero tú, Señor, tienes tu manera de obrar. Que tú puedas atender aun esos pedidos, Padre, que no se han presentado formalmente como una oración, sino como un anhelo en el corazón, Señor. Atiéndelos, oh Padre. Pon en ellos la fe, la certeza de que tú estás ahí, Señor. También, Señor, hay otros que tienen situaciones laborales. Sabemos, Señor, que tú tienes un propósito para cada uno de tus hijos. Y donde quiera que tú colocas un hijo tuyo, es por algo, Padre, una misión, algo que aprender. Oh Padre, guía a aquellos que han pedido por un empleo, por una decisión que deben tomar en cuanto a lo académico, a lo laboral, Padre, que ellos puedan ser guiados por ti, que ellos Amén. puedan, Señor, depositar cada decisión en tus manos y que sea tu Santo Espíritu quien los guíe a la decisión correcta. Te Amén. pido también por el médico de Venezuela, Señor, tú has obrado de manera milagrosa antes. En tu palabra vemos tantos milagros, también en nuestras vidas, Señor, tú eres el mismo Dios. Así que confiamos, oh Señor, en que tú tienes una manera, o más, Señor, de una de la que podemos imaginar para obrar, para que esta situación con sus documentos pueda ser resuelta, oh Padre. Y que Él pueda, Señor, si es tu voluntad, venir, sea a este país o al país que tú has destinado, Señor. Tú sabes, oh Padre, el deseo que tu hijo tiene de servirte, de atender a los pacientes, Señor. Bendícelo, Padre. Amén. Obra tú a su favor. Obra también, Señor, a favor de aquellas madres que han pedido oración por sus hijos, tanto por lo educativo como también lo espiritual, Señor. Y también te pido, Señor, por aquellos que no presentaron pedidos, pero que están allí en espera, Señor, de una respuesta. Sé con ellos, Señor, de manera especial. Y si hay alguien, Señor, que está viendo este programa y no ha tomado la decisión de caminar contigo, que no dilate más esa decisión, Señor. Amén. Ayúdalo a tomar esa decisión. Amén. Ayúdalo a dar ese paso, sabiendo que tú lo esperas con los brazos abiertos, Señor. Y no quisiera terminar sin pedirte, oh Padre, por este programa, para que tú sigas, Señor, bendiciendo cada esfuerzo del pastor Quillono, del ingeniero Cárdenas y los demás, de Mónica. También, Señor, de aquellos que participamos, que cada testimonio, Señor, pueda ser para tu honra y tu gloria, y que nos Amén. sirva para fortalecer nuestra fe, para acercarnos más a ti, para que tu mensaje sea conocido, Señor. Bendice también de manera especial los programas ahora que se presentarán, se traducirán en inglés, en francés, Señor. Que cada esfuerzo misionero pueda ser bendecido grandemente por ti, Señor. Gracias, Padre, por habernos escuchado. Gracias porque sabemos que tú estás obrando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Lady. Me conectas con el cielo en tu oración, Lady. Me das profunda paz. Y que Dios Gloria al siga Señor. usándote como un instrumento escogido de Dios para Amén. aumentar el conocimiento científico, pero sobre todo el conocimiento de Dios. Que Amén. Dios te use maravillosamente. Recuerden, queridos, que esta historia continuará la próxima semana. Lady Amén. estará con nosotros, tiene la bondad de dedicar el tiempo para comunicar cuán grandes cosas ha hecho Dios con ella, con su esposo, con su hijo. Y hay muchas historias que tiene ella para contarnos. Yo agradezco a Dios por ella y por ustedes que están con nosotros, que ocupan el tiempo para estar con nosotros.
nosotros. Lady, ¿qué promesa tenemos para que nuestros amigos puedan, digámoslo así, hacerla propia, esta promesa a través de la oración? ¿Qué promesa les compartes esta vez? Quisiera dejar con ustedes Proverbios 3, 5 y 6. ¡Wow! ¡Qué promesa! Me encanta eso. Sea cual fuere la decisión que han de tomar, laboral, estudios, una pareja, cualquiera que sea la decisión. Primero dice aquí, confía en Jehová con todo tu corazón. Amén. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa es la promesa, pastor. Si nosotros confiamos plenamente y no confiamos en nuestra propia prudencia, sino en la sabiduría divina, Él se encargará de enderezar el sendero. Amén. Qué hermosa, hermosísima promesa. Dios sea glorificado. Gracias, Lady. Nos veremos entonces la próxima semana, si Dios nos da la vida. Queridos, recuerden, hay algunas cosas que nosotros debemos hacer, pero lo que no puedes hacer, que es imposible para ti, para Dios todo es posible. Y Él te ama, es tu Padre Celestial, que espera que hables con Él, que le pidas con fe, porque Él vive y reina, tiene el poder supremo y vendrá por nosotros. Así que prepárate para ir al encuentro con tu Dios. Yo me despido de ti con la bendición. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.